BioBaby presenta Consejos de salud para tu bebé. Las aftas. Las aftas es una inflamación de la mucosa que se presenta en la cavidad oral. Es un proceso inflamatorio que se presenta secundario a procesos infecciosos, principalmente de origen viral. Esto es, el niño adquiere una infección de vía aérea superior y aparte de la fiebre, el malestar, quizás el moquito, la rinorrea que pueda tener, presenta estas aftas. Que el problema de las aftas se presenta cuando estas aftas se localizan en la orofaringe, vamos, en la entrada de la garganta por donde va a pasar el alimento. Esto es muy doloroso y el niño entonces por dolor deja de comer. Es muy característico que estos niños llegan con la boca cerrada y con mucha salivación, simplemente porque la saliva no la pueden tragar por dolor. De tal manera que el tratamiento desafortunadamente para el niño es sintomático, porque si ya expliqué que el origen de todo esto es un virus, para el virus no hay nada que darle, sino simplemente sintomático, y por lo general les mandamos unos colutorios, esto es, le enjuagamos la boca con unas gárgaras, con soluciones antihistamínicas mezcladas con algún otro tipo de solución, y esto el niño hace unos enjuagues bucales para obtener una mejoría local. Junto con analgésico tomado, el niño va a revertir esto de las aftas en unos 3 a 5 días. La prioridad del manejo de las aftas es que el niño esté hidratado. Si bien no va a comer adecuadamente y va a bajar de peso, la prioridad es que tome líquido fraccionado de poco a poco para que no se nos deshidrate y poco a poco estas aftas irán revirtiendo.